Benvinguts a tots i a totes en aquest programa de Sant Cugat 3.0 per conèixer millor les empreses que tenim a la nostra ciutat. No solament conèixer-les, també veure com funcionen des de dins. I avui ens trobem amb Carmen Línia, que és directora de màrqueting de Shipset Spain, que es troba aquí a Sant Cugat. Benvinguda, Carmen. Hola, buenas tardes. Antes de empezar a conocer mejor cómo funciona el grupo, explícame qué es Shipset. Shipset es un grupo multinacional de origen noruego, un grupo de comunicación que, aunque no lo parezca, ya tiene 175 años. Empezó en el mundo de la prensa, con periódicos, y de hecho a nivel editorial el grupo de comunicación es el más importante en Escandinavia. Pero fueron muy visionarios, muy pioneros en Internet, y ya en los 90 vieron que tenían que pensar en un nuevo modelo de negocio para lo que puedan ser los grupos de comunicación con Internet. Y entonces en ese momento es cuando empezaron a desarrollar, crear o invertir en marketplaces en diferentes puntos del mundo. De modo que en ese momento tenían dos divisiones, una que podíamos llamar el grupo de comunicación tradicional, otro las marketplaces, que era en ese momento existe Classify Media, los clasificados pero a nivel online. Y desde entonces pues creció hasta llegar ahora a casi 7.000 personas en todo el mundo, en 30 países diferentes. ¿Y uno de ellos es España? Y uno de ellos es España, uno de los más importantes. Entonces ellos aquí ya hace unos cuantos años que habían invertido tanto en la que se llamaba la empresa que se llamaba Anuntis, como en InfoJobs. Anuntis en su momento tenía los portales Fotocasa para inmobiliaria, Coches para motor y Segundo Mano en el ámbito de los clasificados. Pero hace dos años, en el 2013, Shipset compró ya el 100% de ambas compañías, de modo que en ese momento ya cambió la gestión y ya asumieron toda la gestión de ambas empresas y ya se realizó la fusión. Entonces, en este momento, ahora mismo, contamos con los portales que son InfoJobs, en el método de trabajo, Fotocasa, como ya he dicho antes, Coches.net, pero luego contamos con Segunda Mano, que hace una semana ha cambiado de marca y ahora se llama Vivo, y también hace un año que compró Mil Anuncios, que también es otro portal general. Así que lleváis muchísimas marcas, me contabas el inicio del grupo, ¿no? Hace ciento y algo años, pero aquí en España, ¿cuándo llega el grupo? El grupo llegó hace aproximadamente pues, 8 años, pero es lo que comentaba, no había asumido la gestión de las marcas. Eso lo hizo hace 2 años. Hace 2 años es cuando cambió totalmente pues, la gestión y es cuando ya asumió este 100% de ambas empresas y es cuando realmente empezó a funcionar dentro del grupo. Y actualmente, o desde ese momento, es cuando se empezó a hacer este cambio y empezar a aprovechar las sinergias del grupo a nivel global, siendo o queriendo, por supuesto, aprovechar lo que somos a nivel local, es decir, somos marcas locales. Pero desde ese momento la gestión cambió completamente. Porque, Carmen, yo creo que todo el mundo que nos esté viendo, y yo también, hemos utilizado en algún momento InfoJobs o Fotocasa o todas las marcas que utilizas. ¿Cuál es el secreto, el éxito de estos anuncios clasificados? Bueno, el éxito está en realmente darle este servicio al consumidor final, al usuario final. Estamos hablando de que es un servicio gratuito para todos los usuarios. Si alguien quiere buscar trabajo en InfoJobs, es gratuito para la persona. Si quiere buscar, comprar o vender cualquier cosa, tanto en Vivo, que antes se llamaba Segunda Mano, como Mil Anuncios, totalmente gratuito. Lo mismo, comprar o vender una casa en Fotocasa, o comprar o vender un coche en Coches.net, totalmente gratuito. Y si en ese momento le das un servicio gratuito, ve que funciona, ve que perfectamente puede encontrar lo que está buscando o vender aquello que realmente quiere vender, que las plataformas que utilizamos dan esta son realmente simples, fáciles y seguras, es cuando realmente pues, no van a dejar de utilizarnos y vamos a, bueno, a crecer en usuarios y en tráfico como lo estamos haciendo ahora a dos dígitos. Estamos hablando de unos incrementos del 25% cada año de tráfico, de usuarios. Porque ¿cómo han evolucionado estos portales desde sus inicios? Pues mira, estamos hablando de incluso un Segunda Mano, como era que empezó en el ámbito del papel. Estamos hablando de que Segunda Mano empezó hace 37 años y pasó posteriormente a digitalizarse, convivió el papel con la web durante unos cuantos años
y después, posteriormente, ya se introdujo el ámbito móvil, ¿de acuerdo? Por supuesto, ya la desconexión a papel fue hace mucho tiempo y ahora mismo lo que estamos es en las plataformas, tanto a nivel web como a nivel móvil. Este es el ejemplo que siguen pues, el resto de portales, un InfoJobs, un Fotocasa, se empezaron evidentemente en el ámbito web, pero fue evolucionando porque el usuario evoluciona, o sea, los usuarios cada vez tenemos que ir estando donde el usuario está. Ahora mismo el usuario está conectado permanentemente al móvil, por tanto tenemos que estar en el móvil. Y la respuesta está en que el 70% de nuestras visitas, tanto en InfoJobs como en Milanuncios como en Vivo, vienen a través del móvil. Y que el móvil es el futuro. Y el móvil es el futuro. Vemos que los crecimientos son brutales, siguen siendo brutales. Ahora mismo estamos a este 70% de tráfico en estos portales, por ejemplo. Pero podemos estar en 2 años al 90, perfectamente. Es decir, si realmente se lo ponemos fácil al usuario, el usuario seguirá respondiendo, por supuesto. Pero tampoco vemos que solamente es móvil. Es decir, nosotros lo que vemos es que somos multidispositivo. Queremos estar allí donde al usuario le resulte más fácil acceder a nosotros. Si está en la oficina, está con su portátil y ahí es más fácil para él, perfecto, ahí estaremos. Si está en el autobús aprovechando el tiempo, mientras está esperando que llegue una parada o esperando que llegue su próxima parada, ahí estaremos. ¿Qué más busca el usuario? Aparte de tener toda esa información al momento, como comentabas con el móvil hoy en día. Lo que quiere es tener la información adecuada a lo que busca. No es tanto cantidad como calidad de contenidos. Lo que busca es que realmente, si está buscando algo específico, tener los filtros adecuados para ello, que le esté llegando esa información, que sea segura, por supuesto, y que cuando llame o cuando le llamen, realmente estemos encontrándonos con otros usuarios que quieren comprar o que efectivamente quieren vender. Lo que se quiere al final es una eficiencia, o sea, que toda esta facilidad que le ponemos, esta cantidad y calidad de contenido, lleve a una eficiencia, que efectivamente acabe en un comprar, vender, o en un alquilar, o en un encontrar un trabajo, o que termine en una entrevista de trabajo. Lo que quiere es esta eficiencia. Por tanto, es que la sensación que tenga cuando termine de utilizar nuestras marcas, nuestras plataformas, es, oye, me ha hecho la vida más fácil. Shifted en las diferentes marcas me ha hecho la vida más fácil. Porque hablábamos de que son empresas tecnológicas, en portales de internet que han evolucionado, empezaron hace unos años. España cada día más utiliza estos portales. ¿Cómo veis actualmente este sector vosotros? España lo está utilizando cada vez más precisamente porque es lo más fácil. Estamos poniendo en contacto, por ejemplo, en el ámbito generalista de compra y venta entre particulares, como Milanuncios o Vivo, estamos poniendo en contacto a los usuarios y estamos dándole nuevas opciones para comprar, para vender entre ellos. Además, esta categoría ha evolucionado muchísimo porque están cambiando nuestros valores como sociedad. Antes, estamos hablando de hace unos cuantos años, presumíamos de lo que teníamos, de lo que me he comprado este coche, este tal, este. Era un poco el presumir de eso. Ahora de lo que se presume o de lo que se está orgulloso es, mira lo que he conseguido, mira qué descubrimiento, mira qué tal. Es decir, estamos hablando ya de experiencias, de que de lo que estamos orgullosos es de mostrar lo que vivimos. De hecho, de ahí ha venido un poco el cambio de nuestra marca. De segunda mano antes estaba apelando a la categoría, era muy racional, muy funcional, y esto estaba muy bien al principio cuando la categoría estaba todavía sin desarrollar. Pero ahora que estamos hablando de una categoría más sofisticada, que está incluso de moda, comprar y vender entre usuarios está de moda, y lo que estamos apelando es al lo vivo y luego lo vendo. Este es nuestro claim para Vivo. Lo que significa al final es, yo vivo las cosas, cuando dejo de vivirlas porque ya he cambiado de interés, quiero que esto lo viva otra persona. Y yo voy a también conseguir algo que otra persona ha vivido. Vosotros fuisteis pioneros en todo esto, pero ahora vemos ha salido muchísima competencia, ¿no? Aquí en España cada día vemos más marcas que se suman a lo que dices tú, al de comprar, vender, ¿no? Exacto.
Hay cada vez más, más marcas, más, porque evidentemente la categoría se está desarrollando cada vez más. Y esto es bueno, al final que haya más competencia lo que hace es que la categoría crezca, que sea más grande y que realmente se acelere este cambio de valores. Y estamos hablando de, bueno, tanto de marcas a nivel local como, como a nivel global. Pero nosotros en ese sentido tenemos esta posición de liderazgo que queremos seguir manteniendo porque realmente estamos en la vida de las personas en todas las fases. Estamos ahora hablando desde pues, la gente más joven cuando compra y vende pues, artículos porque cambia mucho de afición, de ideas, de decisiones, hasta cuando quiere independizarse y quiere empezar a compartir su primer piso porque es estudiante, también con Vivo lo puede hacer o con Mil Anuncios o incluso con Fotocasa, alquilar, comprar, vender su casa, Fotocasa, comprar su primer coche, su primer empleo. Es decir, cuando estamos hablando del de ámbito material, nosotros, Schibsted Spain, puede recoger perfectamente el pulso de la economía familiar o de la economía del hogar, porque realmente estamos allí donde entran pues, los ingresos más importantes y las inversiones más importantes de una casa. Carmen, ahora lo que me interesa saber es cómo funciona, porque claro, trabaja muchísima gente, es un non-stop, imagino que aquí no se para ningún día. ¿Cuántos trabajadores tenéis? Schibsted Spain tiene en toda España 750 personas, de las cuales 350 personas están en nuestra oficina central, que se encuentra aquí en San Cugat. Uh-huh. Estamos divididos entre departamentos centrales, que llevan, que trabajamos todas las marcas, entre ellos se encuentra marketing, por ejemplo, trabajamos con las diferentes marcas, los diferentes marketplaces, como grupos específicos por portal. Estos grupos específicos estamos hablando de desarrolladores de negocio, desarrolladores de producto, programadores, es la cocina de cada uno de los portales y se encuentra aquí en San Cugat. Uh-huh. Estos grupos son importantes, estamos hablando de unas 40-50 personas por grupo. Uh-huh. Y por supuesto, como comentábamos antes, luego están los departamentos centrales que trabajan para todas, como puede ser un marketing, desarrollo de recursos humanos, comercial, business analytics, todos estos departamentos que trabajamos para todas. Y aparte, lo decíamos antes de empezar esta entrevista, que el ambiente es muy joven. El ambiente es muy joven, estamos hablando de unas medias de 30 y pocos años. Y además no solamente el ambiente es joven, sino es la cultura del trabajo. Estamos hablando de que no hay despachos, todo el mundo trabaja al lado de sus equipos, se trabaja mucho en equipos. Hay muchas salas de reuniones de diferentes tamaños, pero todo lo demás es totalmente pues, puertas abiertas, zonas totalmente abiertas, donde no se sabe quién es el jefe de quién, que realmente todo el mundo trabaja de igual a igual. Por eso es una cultura, bueno, realmente puede ser incluso muy nórdica, realmente, la cultura de que hay un liderazgo ganado, no es un liderazgo autoritario, es decir, cuando se está trabajando en los proyectos, se está trabajando muy de igual a igual y cada uno tiene muy claro el valor que está aportando. Y un jefe puede perfectamente reconocer que cualquiera de su equipo puede saber más que él en el área concreta que lleva esa persona y que por tanto le puede rebatir cualquier opinión o cualquier decisión. Y aparte es un tipo de negocio que entiendo que no para, que hay que estar siempre, ¿no? Hay que estar siempre, hay que estar siempre. Hay que estar siempre al día, siempre por delante de las necesidades de los usuarios porque tenemos que estar allí donde el usuario está constantemente. Y porque lo que comentábamos antes, a nivel competidores, tenemos muy diversos niveles de competidores, desde competidores pues, más a nivel global, como pueda ser bueno, pues un eBay o incluso un Facebook o un Google, porque nosotros también al final somos audiencia, como luego también competidores que son startups y que, bueno, que las startups pues, tienen una agilidad con la que nosotros también tenemos que competir. Y en eso consiste, en que nosotros queremos mantener una agilidad brutal siendo 730 personas. Carmen, como directora de marketing, ¿qué estrategias, con qué canales os dais a conocer? Nosotros a nivel marketing trabajamos mucho lo que llamamos tanto el conocimiento de las marcas
como a lo que también se llama el performance. El performance al final es el tener también la respuesta directa a nuestras campañas de marketing. Entonces, en ese sentido, trabajamos en lo que llamamos campañas integradas o campañas 360 grados. ¿Qué significa esto? Que evidentemente en muchas de nuestras marcas, como puede ser un Fotocasa, como puede ser un Segunda Mano que ahora es Vivo, trabajamos incluso a nivel presencia en televisión o presencia en outdoor, es decir, en estar en carteles pues en la calle, como también todo el ámbito digital. Por supuesto, somos digitales, entonces tenemos que cubrir todo el ámbito digital. Por supuesto, estamos a nivel social media, hablando con nuestros usuarios, respondiendo a todo lo que nos preguntan y realmente teniendo esta conexión y conociéndoles todo el ámbito de la comunicación, el ámbito de relaciones públicas, y todo bajo la misma idea conceptual, la misma idea creativa. Es decir, cuando damos un mensaje queremos que llegue a nuestros usuarios por los diferentes puntos de contacto que se puedan tener con ellos. Es decir, al final trabajamos mucha gente en diferentes aspectos, con diferentes audiencias, a los clientes, a los usuarios, a los medios, a nuestros fans, pero siempre dando el mismo mensaje. Carmen, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué previsión de futuro tenéis? Bueno, nuestra previsión es crecer incluso más de lo que ya estamos haciendo. Como he dicho, estamos creciendo a nivel tráfico, a nivel de dos dígitos, de 25-30%. Nuestra ambición es seguir creciendo esto y más. Somos un país y muy importante para el grupo, Norugo, para el grupo Schibsted. Somos uno de sus principales países, no solamente por la dimensión que tiene actualmente, sino por el potencial que le ve de crecimiento. Entonces, en ese sentido, bueno, estar en una empresa que sabes que va a crecer, que va a hacerse más grande todavía, realmente, y que además es muy dinámica, porque totalmente pues siempre está pensando en cosas nuevas, pues realmente pues a nivel desarrollo profesional, pues es un lujo estar trabajando en una empresa como Schibsted Spain. Pues Carmen, pues muchísimas gracias por atendernos, por darnos a conocer cómo funciona Schibsted Spain, que como hemos dicho, seguro que más de uno ha utilizado alguno de vuestros portales para alguna ocasión, para mejorar, ¿no?, ayudarles en su día a día, y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.